Bienvenido una vez más a Pie de Calle. Yo soy Alejandra y hoy está aquí con Gonzalo porque quiero hablar un tema muy serio, Gonzalo. Pero Alejandra, tampoco es para que te pongas así. Hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente porque celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo no íbamos a hablar de esto, no, Ale? Exactamente. Y nos hemos venido aquí a un centro CESUR porque queremos saber si nuestro alumno y algún que otro profesor está concienciado con el medio ambiente, la contaminación, el reciclaje. ¿Tú qué crees que nos vamos a encontrar, Gonzalo? Yo espero, Ale, que nuestros alumnos estén concienciados con el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera. ¿Vamos y lo comprobamos? Venga, vamos. Estamos con nuestro primer alumno, ¿cómo te llamas? Javi. Bueno, y aquí estamos con nuestro profesor. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con otro de nuestros alumnos, ¿y cómo te llamas? Javi. Bueno, estamos aquí con Victoria y Javi. Vamos a empezar con unas preguntas introductorias para ver cómo estás tú en el temita del reciclaje, la sostenibilidad, etcétera. ¿Sabes cuáles son las tres R's del reciclaje? R de racineta, racineta, rango. No. Ni una. Ni una. Como vecino, reciclar, reutilizar y reducir. Muy bien. Sí, tú te sabías las tres. Las otras sí, pero sí. Sí, te las sabía, ¿no? Se ha hecho Pedro, sí, no se ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, la primera nomás. ¿Cuál crees que es el país del mundo que más contamina? China. China contamina mucho. Pero que tenga mucho. Claro. Bueno, detrás de China está Estados Unidos, luego India. ¿España en qué puesto crees que está? ¿Crees que contaminamos mucho, que no, que estamos cada vez más sostenibles? Yo creo que sí que contaminamos mucho, pero altito puede estar. Estamos en el puesto 27, con 213.034 millones de toneladas de CO2. ¿Crees que la sociedad está concienciada con el medio ambiente? Voy a ser un poco negativo, pero creo que no mucho. Algunas personas sí, ahora por ejemplo, a lo mejor en tema de que ya están las elecciones se habla un poquito más, pero creo que deberíamos hacer mucho más de lo que se hace. Yo creo que últimamente lo estamos hablando mucho de eso y estamos concienciados, pero tampoco se toman muchas iniciativas como para cambiarlo. ¿Qué iniciativa crees tú que podrías tomar, por ejemplo, desde Centro CESUR para que la gente esté más concienciada sobre la sostenibilidad? A lo mejor traer aquí X tipo de basura y, pues no sé, que la asignatura te suma un puntillo. ¿Conocéis el tema de los contenedores, los colores, sí, que va en cada uno? Sí, sí. El contenedor azul es para papel y cartón, amarillo para los envases, verde para el vidrio, marrón para lo orgánico y el resto de residuos que no podemos poner en ninguno de los demás contenedores en el gris. Vamos a hacer una prueba. ¿En qué cubo va? Una cáscara de plátano. En el orgánico. Marrón. Un bote de desodorante. ¿Al orgánico? ¿Cómo que al orgánico? Al plástico. Ah, plástico, al amarillo, ¿verdad? Un tubo de pasta de dientes. No me pillas, lo he hecho al gris. Al gris, no, es un envase también y va también al contenedor amarillo. Un tapón en el plástico. Una bandeja de corcho blanco. Ni idea, tío. Al amarillo, no, mira, al orgánico, no. Al orgánico no, es un envase y se considera también que va al contenedor amarillo. Una etiqueta de yogur. Ah, ese no es plástico, ¿no? Los pañales de bebé. Este no va al amarillo. Es al gris. Efectivamente, pues cambiamos a unas preguntas un poquito más graciosas porque veo que ya tenemos más de confianza y podemos echarnos una risita. ¿Crees que es más fácil reciclar todos los días tú o que tus amigos te hagan un bizum al momento? Sí, nuestros amigos no hacen mucho bizum, ¿no? Sí, yo reciclo todos los días, evidentemente. ¿Tus amigos tardan mucho en hacer un bizum? Son un poco agarrados, sí. ¿Son agarrados? Claro. Pero bueno, el bizum si te lo deben todo tienen que hacer, siguen, ¿no? Siguen siendo agarrados. Siguen siendo agarrados. ¿Eres de los que en tu casa te tienen que decir varias veces que vaya a tirar la basura? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tu padre o tu madre todo el día ahí... Claro, pero... ¿Tirar la basura? No, claro que estudiar, entonces... Ah, la excusita de estudiar para la basura. Bueno, Alejandra, después de esta entrevista y de retar a nuestros alumnos, yo creo que no sé si debemos darle el aprobado o no a nuestros alumnos, pero lo que está claro es que tenemos que trabajar más poco a poco en concienciar a la gente en reciclar, en reducir y en reutilizar. Sobre todo, cuida esos pequeños detalles que al final consiguen grandes cambios. Exactamente. Yo creo que aquí viene... Zamberg y suspende a todo el mundo. Y ahora queremos saber tu opinión. Comenta si cumple alguna de las 3R y también si hace algo por el medio ambiente. Nos vemos en el próximo A Pie de Calle. Adiós. Adiós.